¿Cómo están mis chiquillas hermosas? Espero que estén bien, mis niñas preciosas, yo aquí bien. Pero de verdad que estos días para mí han sido súper atareados. De verdad que, miren, les voy a explicar. Como blogger más, me muero de hambre. Para hacer blog más, no sirvo porque pues, siempre tengo algo que hacer, no me da el tiempo, se me olvida grabar. O no, simplemente no quiero grabar. Voy a hacer de verdad porque uno no, a veces no siempre quiere grabar. Yo, a mí me pasa, yo no siempre quiero grabar y o me da flojera o no quiero o estoy apurada y en ponerla. Porque el grabar, chiquilla, es que tienes que poner el trípode, acomodar el teléfono, acomodar todo para que se vea bien. Entonces, de verdad que hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces uno como ama de casa está apurada, que hace una cosa, que sale, que otra cosa, que yo con mi esposo siempre estoy así, que salimos, que llegamos, que entramos, que esto, que vamos al súper, que vamos acá. Entonces siempre como que no me da el tiempo suficiente, ¿no? Y o si no, ya no hacemos nada, dejamos así todo y decimos, ah, ya mañana seguimos y le damos la pausa y nos ponemos a ver una película y toda la cosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya, ayer ya nos cansamos y ya no hicimos nada, ya nos pusimos a descansar, nos pusimos a ver película y toda la cosa. Y miren, yo sé que todas las cortinas, todo, 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 todo. Tengo que limpiar todos los vidrios, bueno, eso lo va a limpiar mi marido, no yo. Él va a limpiar todo lo que son los vidrios, ya. Y yo saqué todo lo que son las cortinas, todo las lavé, miren. Ven, allá las tengo, todas. Ya estamos haciendo lo del nacimiento, que también se los voy a enseñar, chiquillas. Y miren, tengo un desmadre, de verdad. Se va, uno va, es que miren, les voy a explicar. Saqué todo lo de la cocina y todas las cubiertas las limpié con ajá y con cloro, todas. Todo lo que son las cubiertas, los muebles de aquí desde la despensa. Me falta lo del refrigerador, o sea, todo, 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 todo. Y sale una cosa, entonces voy sacando y voy poniendo ahí encima, 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 que tengo ahí. Entonces imaginas, tengo un desmadre. Entonces por eso a mí luego se me olvida, luego ya no grabo. Entonces eso es lo que me pasa, pues chiquilla. Entonces luego me da flojera, no grabo, tengo los trípodes por allá y digo, ay no, que ay, me da hueva ir a buscar los trípodes. O sea, no es porque no les quiera compartir, no chiquillas, pero de verdad. El tiempo para mí se me va así en qué otras cosas. Ahora, por ejemplo, a mí con mi esposa no nos gusta comer así como cualquier cosa. Entonces ahora se nos antojaron unas empanaditas de queso. Fuimos al súper. Miren, les voy a mostrar. Las cosas para las empanadas y otras cosas. Entonces que se te pegan, ¿no? Traje papel aluminio que ya no tenía. Me impresionó el precio de 5 metros por 10 pesos. Me parece súper barato. Ya. Compré este otro jabón para, no sé, ¿se acuerdan que había comprado otro? Este jabón para, dice antibacterial, humectante, no sé si lo voy a dejar acá en la cocina o en el baño, porque me gusta tener en el baño y en la cocina. Compré igual, el jabón me costó 21 pesos. Aceite para freír las empanadas, 32 pesos. Menos mal que bajo el aceite, chiquilla. Traje otra margarina, ya, para la masa de las empanadas. Traje dos flanes, que ya se los había recomendados, son súper ricos, de verdad que les van a gustar. Traje unos poquitos de limones, 6 pesos, porque tenía ahí. Traje este aceite de coco que lo voy a usar para mi cabello. Ya este costó 56 pesos, es aceite de coco extra virgen. No tiene, ya le vi los ingredientes y no tiene nada, nada de otro ingrediente. Así que después les voy a estar contando el futuro. Traje una bola de queso de estas para hacer las empanadas, 122 pesos, es 1 kilo 300, ya, y es queso Oaxaca San Diego, así que chido, ¿no? Y aquí traje aguacates, 1 kilo con 65, 30 pesos, ¿ves? No es como 1 kilo, 1 kilo 100. Por 24 pesos. En total fueron 365 pesos, chiquilla. Entonces me voy a poner manos a la obra a hacer las empanadas y ya les voy a mostrar. Ya, si quieren ver alguna receta, pues ahí en el canal tengo varias recetas de empanadas.
Y son empanadas auténticas chilenas. Estas les van a encantar, de queso. Les voy a dejar acá las miniaturas. Y de verdad que son súper deliciosas. De todas maneras, aquí les voy a estar mostrando un poquito. Son como bien rápidas. Tengo aquí un pedacito de queso Oaxaca que me había quedado del otro día. ¿Se acuerdan que es el que compré? Y también los voy a ¿cómo se dice? A desmenuzar. Ay, no sé. Y acá tengo mi área ya limpia. ¿Ven? Y aquí lo voy a hacer para que vean. Se llama, no sé, ¿cómo se llamará, güera? Deshilar, deshebrar, algo así. Ya, es que en Chile no existe este queso, chiquilla. Entonces, yo no sé, yo lo vine a conocer aquí en México nomás. Entonces, por eso, no sé, chiquilla. Entonces, voy a hacer una sopita con empanadita, rico. El don es fan de las empanadas chilenas, ama las empanadas chilenas. Y ¿por qué no compra hacerlo cuando está en casa? Entonces me parece súper chido. ¿Ya? Así que ahora les voy a poner una cámara rápida. Ahora sí. Pero ya. Ah. Ya, miren, este fue el que me había sobrado de la marca de Don Oaxaca. El nombre, chiquillo, chistoso. Y voy a empezar a desmenuzar este otro ahora. Miren, yo soy un cero a la izquierda con desmenuzar pollo y queso. O sea, sorry las chiquillas que son de aquí de México. Discúlpenme, pero soy un súper cero a la izquierda para desmenuzar tanto el pollo como el queso. Me cuesta, no sé por qué. No sé si a ustedes les pasa. Pero voy a desmenuzar esto ahora. Y eso pues chiquilla. Y ustedes me van a decir, chiquilla, uy, Caro, ¿vas a mezclar el queso? Sí, lo vas a mezclar. ¿Ya? Les digo, traten de hacer estas empanadas, que son súper ricas. Es muy rica las empanadas de queso. Y es una receta súper. Me abro esto porque viene súper, súper sellado. Ay, no le vi la fecha de caducidad. ¿Ah? El 24. Yo creo que voy a hacer una sopa de munición, como le llaman aquí en México, una sopa aguada de munición. Uy, oh, miren, es como muy diferente la textura de los quesos Oaxaca. Miren, este queso se ve como súper mantecoso y este se ve un poquitín más seco. Por lo tanto, quiero decir y quiero asegurar que este queso se va a derretir más chido y más bonito, ¿no? Que es lo que espero. Así que vamos a la obra con desmenuzar. Ya, mi chiquilla, acá tengo yo 1 kilo de harina. Le puse 2 cucharaditas de sal y de las chicas, de estas, miren, de estas, pequeñas. 2 cucharadas de sal. Es que no se grabó el clip. Y 90 gramos de margarina, ya de preferencia sin sal, así, tiene que estar blandita, no tiene que estar, ¿cómo les digo? Dura, recién sacada del refrigerador. Vamos a ir agregando agua hervida, chiquilla, aproximadamente de agua son 250-300, pero vayan ustedes tanteando de a poquito y cuidado con quemarse porque está súper caliente, entonces háganlo con una palita, apóyense de eso y vayan así integrando, que la margarina se vaya deshaciendo. ¿Ven? Háganlo así con toda. Aquí tengo la margarina, ¿ven? Que la margarina se deshaga. Así por completo.
¿Y qué efecto va a dar que le echemos agua hirviendo a la masa? Es que la masa se ponga elástica. Ese es el chiste del agua hervida. O sea, tiene un porqué el ponerle el agua hervida. ¿Vale? Voy a poner otro poquito. Así. Y ya. Con cuidado de no quemarse las manos porque si sí se siente caliente. Yo soy bastante tolerante a, digamos, a lo caliente. No pasa nada. Y vayan ustedes midiendo la cantidad más o menos para que no se vayan a pasar y luego la masa les vaya a quedar así como que muy aguada. Entonces vamos a unir todo esto. Yo le puse un poquitín más de agua. Aproximadamente siempre fíjense que son de 250 ml a 300 de agua para que no se pasen. Y la masa después les vaya a quedar muy blanda y todo eso. ¿Vale? Vamos a sacarla del bol y la vamos a poner en nuestra mesa de trabajo ya limpio. Limpia, ¿no? Esta masa no es necesario, no es tan necesario que la dejen reposando. Ya tengo aquí mi masa lista. La sobe más o menos como 10 minutos. Y miren la textura que queda. La consistencia, no sé cómo decirlo. La vamos a envolver en un paño de cocina. ¿Ya? Si la quieres dejar, la puedes dejar 5 minutos. Yo la voy a usar inmediatamente porque pues, quiero comer, ya tengo hambre. Ya, chiquillas, yo aquí ya armé unas empanadas. Miren, y les voy a contar, las puse aquí en una bandejita. Miren qué bonitas. Ya, con un pañito. Y ahorita voy a. Miren, les voy a decir cómo. Yo tengo dos de estos. Les voy a explicar uno más grande y uno más chico. Ahorita les voy a explicar el porqué, porque todo en esta vida tiene un porqué. Ok, entonces, miren, lo que voy a hacer yo, voy a partir un pedazo de masa. Miren la. Miren la textura de la masa. ¿Ven? Y aquí me sobró un poco de esto, de la otra, que ya armé. Porque te va a ir sobrando de los restos y la vas juntando. Vas amasando, sí. Para que se junte toda. Presionando con fuerza. ¿Vale? Para que vamos estirando la masa. La masa tiene que quedar relativamente finita, ni muy fina ni muy gruesa. La voy a partir porque no me va a caber aquí en el mesón de trabajo, pero no importa. Entonces la siguen estirando así. Para que con el chico cuando pongamos la empanada la masa sobresalga y así no nos quede fruncida cuando la apretemos. ¿Me explico? ¿Ya? Ah, no sé si se ve. Ahí. Hacemos con el grande. Y luego ponemos aquí en el chico. Y ven que como que se encoge. ¿Por qué? Porque la masa queda muy elástica. Entonces le ponemos bastante queso y apretamos y nada más, ¿vale? Así y ya queda nuestra empanada, ¿ven? Y así con todas las que le siguen y así.
Ya, chiquillas, miren, aquí me salieron 4 bandejas de empanadas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 25, 16, 17, 18, 19, 50, 51, 52, 53. 58 empanadas con esta receta, ya de este tamaño, ¿vale? Así que ahora las vamos a freír. Miren, chiquilla, yo con un cerillito le voy a hacer ahí, como que lo desgasté un poquito. Ahí, ahí, ahí y ahí, como que para que respire la empanada, ¿ya? Miren, yo estoy poniendo 1 litro de aceite acá, porque tienen que nadar en aceite, chiquillas, ¿vale? Entonces vamos a esperar que se caliente bien y vamos a ir friendo. Tiene que estar bien calentito. Vamos a hacer 2 pelotitas de masa y nomás vamos a reservarlas para ver si nuestro aceite está caliente. Y es un secreto, dije, para que no se queme. Hay gente que le pone azúcar, pero tengan mucho cuidado al ponerle azúcar, porque a veces se tienden a reventar con el azúcar, ¿vale? Así que mejor ponerla solita. Ya otra gente la pone con sal, pero el problema es que se revientan. Ya me ha pasado y me he quemado, así que tengan cuidado, chiquillas. Mejor pónganla así solita, una bolita caliente, o sea, para que no se queme el aceite, y ahí también vamos a saber si el aceite ya está caliente. ¿Ven? Ya está burbujeando y ya está caliente. Entonces ya vamos a empezar. Yo las puse en el refrigerador. A medida que las iba haciendo, las iba poniendo en el refrigerador con un pañito. La van a ir volteando, volteando despacito. Con esta masa, chiquilla, jamás se les van a abrir las empanadas. Se los garantizo. De verdad. Miren, chiquilla, así me he quedado la empanada.
Miren, chiquillas, así me quedaron las empanadas. Miren, qué bonitas. Las voy a tomar con una servilletita. Y aquí estamos tomándonos una michelada de esa Indio con el piña chamoy, lo que lleva en la orilla. Miren, qué deli. Así que eso, chiquillas, espero que les haya gustado el video. Discúlpenme por mis atrasos en los vlogs, pero lo siento mucho. No me da el tiempo, en serio. Así que eso, que estén súper bien y nos vemos en otro video. Bye, gracias, suscríbanse, ya saben, activen la campanita, compartan, todo eso. Bye.